En un video aficionado quedó grabado un hecho de intolerancia que involucra a agentes de tránsito y un conductor de motocicleta. El caso, que está siendo rechazado por la comunidad cesarense, se registró en Aguachica, sur de este departamento. En el video, que fue publicado en diferentes plataformas digitales, se puede ver cuando funcionarios de tránsito agreden a golpes al ciudadano Edilberto Romero Morales, cuando al parecer los agentes intentaban inmovilizarle el vehículo. Al poner resistencia, lo agredieron. Romero Morales, tras la fuerte agresión por parte de los cuatro agentes de tránsito, cayó al suelo, siendo posteriormente trasladado a un centro asistencial. Gran Campeonato en Villares Patio Fresco. Grandes premios. Primer puesto, 500,000 pesos. Segundo puesto, 200,000 pesos. Y tercer puesto, una caja de cerveza. La cita es este jueves 21 de diciembre. Valor de la inscripción, 20,000 pesitos. Facilidad de pago, Nequi al número 320-538-9444. Será un día que no te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Para mayor información, contactarse al 320-661-0988. Villares Patio Fresco.